En Cartago, estamos aquí afuera de la Basílica de los Ángeles. Bien. Ay, es muy característica aquí. Mira más. Qué bonito se ve. Se ven las paredes y las ventanales, le puso el estilo bizantino y le puso un poco de mozárabe en el frente, en las columnitas delgadas que están de tres en tres. Y los arcos de medio punto también, que se llaman. Las cúpulas también bizantinas, ¿verdad? Y lo que se llaman capiteles son las hojas de acanto que los usaron mucho los griegos, ¿verdad? En la arquitectura. De una planta mediterránea que se usa también en la arquitectura. Y lo de las cúpulas, que era, que decía que son tres grandes, ¿verdad? ¿No? Sí, es que lo principal. Sí, esto se tiene lo que se llama hay unas que son góticas, pero ella tiene nave derecha, nave izquierda. Entonces tiene una forma de cruz basilical. Ah, ok. Sí. La iglesia, sí, no es hacia arriba, sino que va a los lados y no tiene esa altitud que tiene la de gótico, no tiene nada esta basílica, no. Sí. Más bizantina. Sí, tiene bizantina, románica y mozárabe, sí. ¿Con quién tengo el gusto? Yo me llamo María Luisa Arrieta, vivo aquí a los 100 metros y soy profesora de estudios sociales ya jubilada. Con mucho gusto, aquí ayudamos de voluntario. Aquí tenemos una maqueta. Lo que es el templo en sí. Y aquí vamos a ver. Templo de Misión 1912. Edificio 1976. 2004. Bueno, aquí vemos la piedra donde encontraron a la Virgen.
Y bueno, esta imagen es una representación, pero la piedra sí es la original. Y bueno, vamos a ir como la mulata que la encontró, ahí está la representación, que según se cuenta, pues ella la encontró, se la llevó y la guardó. Al otro día le voy a encontrar la figurilla en el mismo lugar donde había encontrado la otra, y cuando regresó quería juntarla con la otra y había desaparecido, y así al otro día siguiente igual. Bueno, y con esta imagen de la Basílica de los Ángeles aquí en Cartago, nos despedimos. Véanos en otro video más aquí en La Huella del Nahual.